Buenas noches, Jaime, y buenas noches a todos los que están escuchando la entrevista desde las redes sociales. Bueno, muy feliz. Como te comentaba hace un momento, me daba ganas de quedar. Ha sido una experiencia muy grata, inolvidable, el recibimiento muy cálido de los estudiantes, los docentes, ¿no? Todos a la expectativa, proactivos, con ganas de aprender. Ha sido formidable, se te cuenta más. Claro, precisamente el Colegio Valentín de Uriarte está haciendo un merecido reconocimiento a muchos autores de la región y hace poco también estuvieron en los Vinches, en la Rodríguez, y tengo entendido que para el próximo año van a invitar a sus más escritores, docentes, ¿no? Para que aporten e inspiren a los estudiantes. Cuanto más vayan, mejor, ¿no? Porque lo que se intenta es promover la lectura en todos sus géneros, ¿no? Claro, y acercar también a los autores, a los estudiantes, ¿no? Que se motiven más a leerlos. Y yo valoro mucho eso, es un trabajo que realiza Jaime, ¿no? Promoviendo a todos los autores en la Amazonía, ¿no? A la mayor que se pueda, claro. Y ahora es también visitar las provincias y capitales de provincias. Eso es un poco también responder a aquello que siempre nos quejamos, que en Lima se concentran las actividades y no se van a las regiones, ¿no? Entonces, no solamente hay que hacer en Iquitos las actividades, sino en las provincias donde, como habrás podido comprobar, los alumnos tienen avidez, tienen interés por leer y por conocer a las escritoras, en tu caso, ¿no? Claro, y los jóvenes muy emocionados cuando llegaban, por ejemplo, Vera, Pérez y yo, felices, ¿no? Querían hasta que se les sirva en el autógrafo, ¿no? Y qué bonito que te dan ese recibimiento, ese reconocimiento. Uno se inspira más para escribir y pienso que ellos también se inspiran para, tal vez, impulsionar el mundo de las letras. Precisamente ahí encontré a Romeo Danilo, que es un joven de Contamana, que estudió, es la primera promoción del COA Lima, del Colegio Mayor Presidente de Perú, y también ahora está escribiendo, justo a propósito, me obsequió el primer libro que tiene, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Saber que otros jóvenes también están impulsionando la literatura y se inspiran cuando nosotros vamos y visitamos su ciudad. Y además, tener a profesores que de verdad están muy entusiasmados, promoviendo la lectura y realizan estas actividades, coordinan estas actividades con mucho cariño también, ¿no? Como Pablo Rodríguez, el director del colegio, y la mayoría de los docentes con los que has tenido contacto, ¿no? Claro, desde el recibimiento por parte de nosotros, Pablo Rodríguez, el director de Paradas, fue el mejor a uno. A uno le trataba con una personalidad, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Pero no te olvides decir a Jaime que solamente de la área de comunicación, de todas las áreas. Este es un colegio de Contamana, porque solamente está destacando en la parte de la área de comunicación, proyectos, también matemática, a nivel nacional. En primer lugar, nacional, en primer lugar, nacional, con un curso de 200.000, y así. Hay muchos jóvenes que también están saliendo adelante con todos los proyectos de Valentín de Uriarte. Y hablando ya de los libros que has presentado y que has promovido en su lectura allí, la saga de Raquel ya es una saga permanente, ¿no? Constante. Sí, a pesar de que se escribió en el 2010, en el 2014, 15, 18, sí. Pero después de que se ha comenzado, de esta época, que está sumergido en las redes sociales, en la virtualidad, y que también es respecto a un poco de la atención de los padres, y hay muchos procesos de ellos, ¿no? Y el taller que has tenido también con los alumnos ha provocado reacciones positivas dentro de los talleristas, ¿no?
Claro, entonces bueno, la idea era un solo taller a estudiantes de tercero, cuarto y quinto, ¿no? Y un taller para docentes. Pero cuando llegamos, muchos estudiantes también querían participar, entonces tuvimos que hacer dos talleres, uno para primero y segundo y otro para tercero, cuarto y quinto. Así que fue maratónico, desde la 1:30 de la tarde hasta 6:30 más o menos, ¿no? Para poder atender a los tres grupos. Y en el caso de docentes, se dio unas estrategias para motivar la lectura en la escuela y para promover un poco lo que es la comprensión lectora, ¿no? A través de proyectos innovadores y de esa manera también, ¿no? Que la parte de nivel primaria, se invitó también a otros docentes, ¿no? De los otros colegios de la comunidad. No, fue una experiencia muy, muy bonita, muy agradable y bien organizada. Y Contamana es una ciudad literaria, ¿no, Melissa? Yo siempre que visito Contamana, con sus, digamos, deficiencias de toda ciudad, con la electricidad y todo ello, pero su gente, que al final es lo que vale en todo pueblo, su gente le hace una ciudad literaria, ¿no? Claro, incluso desde que tú llegas, ¿no? Tú llegas y ves el arco ahí de bienvenida a la ciudad, también, y te reciben con tanto cariño. Es como que estás entrando en un lugar mágico, ¿no? Sí. Una ciudad que tiene muchas sorpresas. Te atrapa. Agradables sorpresas. Sí, así es. Te atrapa. Eso inspira también para escribir. Exacto. Ahora que hablas de inspira para escribir, ¿estás preparando algunos relatos, algún cuento, alguna saga nueva, Melissa? Bueno, acá con el proyecto ya estábamos ya. Primero, una antología, vamos a hacer una antología de escritoras amazónicas de diferentes ciudades del Perú, de la Amazonía, y bueno, está saliendo más o menos en febrero. Anteriormente tenía planificado sacar la saga, el cuarto libro de la saga en diciembre, pero este proyecto me está consumiendo bastante tiempo y creo que va a ser importante que sea la primera publicación de Yara en homenaje a las mujeres. Y posteriormente saldrá el cuarto libro de la saga de Raquel. Ahora, Editorial Yara, que va a estrenar con este libro, ¿va a circunscribirse a mujeres solamente o los hombres vamos a tener oportunidad de publicar ahí? Es una editorial abierta para todo público, para escritores, autoras, jóvenes, de todas las edades, pero yo siento que como mujer amazónica y escritora debo rendir todos los años un merecido homenaje a todas las autoras. Y por ello, es un proyecto en realidad. En 2023 sale una antología de narrativa, en 2024 sale una antología de poesía y posteriormente ya en 2025 una antología juvenil. Ah. Ya mixta. Y pura antología. Los hombres también van a poder publicar. Antología es que lo que falta en la literatura amazónica, ¿no? Así es. Bueno, es un proyecto un poco ambicioso, pero le estoy poniendo mucho cariño y mucho empeño a todo ello. No, pero los proyectos tienen que ser ambiciosos, si no, pues que no sean proyectos. Y más aún, con una escritora tan dinámica como tú, no esperamos menos. Así que, bienvenida al mundo editorial, Melissa, bienvenida a la competencia. Muchas gracias. En ese camino estamos juntos, así que espero contar con el apoyo también de Tierra Nueva, ¿no? De todos los amigos de la literatura. No, y además, yo siempre digo que en la Amazonía somos tampoco los que promovemos literatura, los que editamos, ¿no? Que debemos unirnos. Hay que juntarnos, sí, cada uno en su camino. Y la competencia es buena, maravillosa, porque nos permite mejorar y aprender de experiencias ajenas y todo ello. Así que cuando Gerard Rodríguez me dijo que habías inaugurado tu editorial y habrá oportunidad de conversar con Melissa, dije, para darle la bienvenida. Claro, como un café. Que es una maravilla, que es una maravilla. Además, como editora, como escritora, vas a tener experiencias maravillosas en Melissa. Así que felicitaciones por este emprendimiento y tienes en Pro y Contra, en Tierra Nueva y en todos los medios que tenemos un vehículo o un medio para difundir tus actividades. Y yo he visto el cariño con que te tratan en Contamana, he visto tu cara de felicidad y esa felicidad también la hago mía, porque nada mejor que un escritor tenga contacto, o escritora en este caso, tenga contacto con los lectores. Eso es una maravilla. Felicitaciones y nos estamos comunicando. Melissa, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Jaime. Bueno, sí, estamos en constante contacto. Nos une la literatura y el amor por las letras amazónicas. Gracias. Gracias. Gracias.